Bueno, bienvenidos de nuevo a todos y todas. Muchas gracias por esperarnos. Sé que la espera va a valer la pena. Ya estamos con Lady Carvajal en este maravilloso espacio y la quiero presentar antes de marcharme. ¿Quién es Lady? Es en verdad una profesional increíble, es ingeniera en telecomunicaciones y se ha especializado en temas de seguridad informática, ethical hacking, cuenta con más de 8 años de experiencia como CISO y consultor de seguridad de información, tanto para el sector público, también como para el sector privado. Es co-organizador de la comunidad Hack Lab Girls Latam, espero haberlo dicho muy bien, cuyo objetivo, como nosotros de Mujeres Unit, es compartir conocimiento, generar espacios de interacción para disminuir la brecha de género y ayudar a que más mujeres incursionen en el mundo de la ciberseguridad. Es apasionada lo que hace, por eso también está aquí, y además le gusta mucho estudiar, como muchos de nosotras en el mundo de la programación no podemos dejar de estudiar nunca. Así que Lady, bienvenida a este espacio, te escuchamos, todo el escenario es tuyo y te agradecemos mucho por estar acá. Tuvimos algunos problemas de conexión, pero ya está todo perfecto. Lady, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Ante todo me disculpo pues por la tardanza, tenía problemas de conexión a internet, pero bueno, esperando que ya todo quedó solucionado. Así que bueno, pues nuevamente muchas gracias y espero que sea de utilidad lo que les vengo a compartir el día de hoy. Bueno, voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. Y por favor me confirman cuando pues puedan verla. Voy a minimizar acá. Yo la veo perfecto desde mi pantalla. Perfecto. Vale, pues el día de hoy quiero dar a conocer, pues creo que no es un tema nuevo para muchos, pero es un tema que a veces, por la misma cotidianidad de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, dejamos pasar algunos tips que nos pueden ayudar a dar valor a lo que estamos haciendo. Y hoy vengo a hablarles específicamente de cómo debería ser un verdadero análisis de vulnerabilidades y cómo ese resultado de las vulnerabilidades que nosotros estamos encontrando en los sistemas de información que estamos auditando pueden realmente servir para identificar el nivel de riesgo al que está expuesto el target que estamos auditando. Detrás del target pues habrá una entidad pública, privada, un sector, etcétera, en donde podemos mostrar el verdadero valor de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso lo he llamado así, de lo técnico a lo táctico, porque no podemos pretender o convertir este proceso de análisis de vulnerabilidades en un tema de botón gordo, en donde simplemente damos start a un scan, imprimimos un resultado y presentamos ese scan al cliente, ¿no? Esto también es no solo desde el punto de vista de nosotros como pentesters, o de pronto analistas de seguridad que nos dedicamos a hacer esto, sino también desde la perspectiva de el cliente cómo está recibiendo estos resultados, ¿vale? Entonces, pues aquí es una breve introducción de quiénes somos. Yo siempre represento a mi comunidad que la llevo en la sangre. Vengo de Hack Lab Girls Latam. Es una comunidad de chicas que pretendemos hacer lo mismo que hoy nos une acá y, digamos, convergemos en un mismo sentir y es compartir el conocimiento. Soy ingeniera de telecomunicaciones, consultora en ciberseguridad. Tengo diferentes certificaciones, entre ellas la de CISO, CH, Auditor Líder 27000, etc. Y pues si tienen alguna duda o inquietud, me pueden contactar a través de mi Twitter, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Aquí, por supuesto, también hago una publicidad que no es política pagada, simplemente para que reconozcan nuestra comunidad también, que somos casi que comunidades hermanas, con todos quienes estén haciendo y trabajando para promover la participación de las mujeres en estas ramas del conocimiento, hacen que podamos disminuir esa brecha de participación de las mujeres, así que todos somos comunidades hermanas.
¿Qué veremos hoy? Realmente, ¿a qué les llamamos el Blue Team? ¿Por qué el Blue Team? ¿Por qué en el Blue Team están consideradas las actividades de análisis de vulnerabilidades? Algunas herramientas que podemos empezar a utilizar si aún de pronto en quienes nos están escuchando de pronto no saben cómo empezar a hacer un análisis de vulnerabilidades o qué herramientas sirven para empezar. Insisto que esta presentación que les traigo hoy es también muy enfocada al valor que le estamos dando a estos análisis de vulnerabilidades cuando sobre todo los presentamos al cliente. No solo nosotros como pentester sentados enfrente de una cámara, sino también qué estamos generando como valor en el mercado. Ciclo de vida del análisis de vulnerabilidades, evaluación, remediación, retest y algunos indicadores que desde la perspectiva de la organización podemos proponer si somos o estamos trabajando con una compañía en donde nos contrataron para hacer evaluaciones de seguridad o tenemos a cargo ciertos servicios y necesitamos identificar cuál es el real nivel de riesgo que tienen estas aplicaciones si están expuestas o no en internet o si simplemente están dentro de un segmento de red o una VLAN interna o dentro de una DMZ o etcétera. Y pues, ¿cuáles serían los retos? No, les quiero compartir una serie de inquietudes que al final nos sirven para reflexionar si realmente lo que hoy estamos generando como análisis de vulnerabilidades sirve o no sirve, o si solo con un análisis de vulnerabilidades podemos determinar el nivel de riesgo de un sistema informático. ¿Vale? Bueno, aquí igual quiero empezar también, tampoco es publicidad política pagada, pero recomiendo mucho esta cuenta de Twitter, en donde pueden encontrar muy buena información acerca de herramientas, tutoriales, ataques o medidas de protección desde el Blue Team. Y que pueden ser implementadas y que podemos testear, por supuesto, y que podemos preparar nuestros laboratorios para poner en práctica eso que estamos aprendiendo cuando nos enfrentemos a un escenario real en donde tengamos que aplicarlo, ¿vale? Entonces, uno que normalmente identifica o debe tratar cuando estamos hablando del Blue Team. Por supuesto que esto ya es el Blue Team y el Red Team y el Purple Team, es un tema que ya ha sido muy controversial, que ya muchos conocemos, pero de pronto para quien no sepa, aquí simplemente vale la pena aclarar cómo desde los controles de seguridad, desde las medidas de protección defensivos, podemos empezar a articular diferentes estrategias que nos permiten salvaguardar, digamos, la información en contra de quienes quieren obtener un valor, robarla o simplemente burlar los sistemas de información que tenemos implementados. Entonces, allí estamos los sysadmin, los administradores de redes, los administradores de infraestructura, de las bases de datos, etcétera, que están jugando un papel muy importante que a veces es muy desconocido. Uno dice, no, la gente que está detrás del Blue Team es débil, no conoce, tiene una sensación falsa de seguridad, pero a veces también hay que reflexionar sobre que puede que esos esfuerzos que están haciendo esas personas sean los que conocen o están al alcance. Entonces, ¿qué se hace allí en el Blue Team? Los fundamentos de seguridad, identificar, digamos, cuáles pueden ser esas brechas de seguridad que tenemos actualmente configuradas en nuestros sistemas de información, cuáles son las medidas para detectar comportamientos anormales y que están pasando a través de nuestras redes de infraestructura y que ante los ojos de nosotros no son visibles. Entonces tenemos que encontrar la manera de visibilizarlas en tiempo y lugar, aunque yo no esté como sysadmin enfrente del computador, o como pentester, bueno, aquí estamos tocando varios temas. Por supuesto, allí se tocan o se tienen actividades referentes a inteligencia de amenazas, cómo detectarlas, cómo identificar patrones y OCs que permitan
modelar una mejor postura de seguridad porque sé que hay cómo funciona y cómo podría ser alterado su funcionamiento. Aquí encontramos todas esas capacidades también de esfuerzos forenses en cuando sucede un evento inesperado, un incidente, un insider está tratando o logró exfiltrar información. Entonces, aquí en el Blue Team también tenemos capacidades de ese tipo, herramientas, procesos para investigarlo o ser al menos los primeros respondientes capaces de detener el impacto que puede estar generando o que pudo haber generado un incidente de seguridad por una brecha de seguridad. Herramientas como CIEM o ahora lo que llamamos orquestadores que permiten correlacionar todos aquellos elementos de seguridad que no pueden, digamos, unirse por su sistema, por su funcionamiento. Entonces, allá aparece el famoso SOAR que integra todos estos controles de seguridad que a hoy se están implementando y es la tendencia, digamos, de protección que según Gartner y diferentes especialistas, pues están sacando al mercado fabricantes, etcétera. Nos quedamos cortos en implementar sistemas con único propósito y ahora necesitamos tener la visibilidad completa de todo lo que estamos implementando. Entonces, no es solo ver el CIEM o el IDS o el IPS o el POM o bueno, todas estas soluciones de seguridad que desde el Blue Team estamos gestionando y que cada una va por su rumbo cumpliendo su propósito, sino ahora tenemos el desafío de unir toda esa inteligencia que se está generando, todo ese conocimiento para que nos permita ir digamos, cazando o identificando cuáles son esas amenazas que pueden presentarse. Y por supuesto, todo lo concerniente a incident response y esas capacidades de detectar a tiempo, en tiempo, espacio, modo y lugar qué está pasando en mis sistemas de información y cómo puedo entrar a responder o si mis mismas herramientas tienen la capacidad de response. Y aquí viene el tema que nos trae esta sesión constantemente, tanto para el pentester como para la empresa, entidad a la que le estamos haciendo un pentest o un análisis de seguridad, ¿no? Que muchas veces hasta criticamos nosotros mismos en cómo otros pentester, otros analistas hacen o implementan un análisis de vulnerabilidades y de pronto lo venden al cliente como que hicieron tremendo pentest. Y en realidad no fue así. También sirve para que la gente, los CISOs, los administradores de la seguridad, que de pronto no tienen el conocimiento técnico, pues pueden entender cómo es que debemos identificar cuando nos están metiendo la mano a la boca o cuando realmente un análisis de vulnerabilidades puede brindar valor. Por supuesto, cacería de amenazas, análisis de malware y bueno, ahora los CIEM avanzados que se integran con los orquestadores. Entonces, eso es como el contexto en el cual el día de hoy estamos basando esta presentación. Si tienen alguna duda o inquietud, por supuesto, pues a través de los medios establecidos, por supuesto, pueden hacerla. Habrán cosas que no sé, no podré responder durante la sesión, pero a través de mi Twitter podré responder. Análisis de vulnerabilidades. Entonces, es importante entender qué es un análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? ¿Qué comprende? ¿Cómo puede diferenciarse entre un pentest o otro tipo de análisis que buscan identificar brechas de seguridad en los sistemas de información? Cada análisis de vulnerabilidades tiene un foco, un propósito, y a veces no sabemos si buscamos, oiga, ¿tú sabes de una herramienta que me ayude a analizar las debilidades de un firewall? A ver, que no hay herramientas de botón gordo que tú corres con un clic y termina y ya hiciste un análisis de vulnerabilidades. Digamos que así no funcionan las cosas. Entonces acá, para aclarar, pues, y para que todos manejemos la misma definición, el escaneo de vulnerabilidades involucra una herramienta automatizada que permite descubrir agujeros y debilidades de defensa y exposiciones presentes en los sistemas de información. Estas pruebas son caja blanca. ¿Por qué son caja blanca? Porque la persona o la entidad
o quienes la estemos haciendo, si la estamos haciendo bajo una autorización previa, escrita y formalizada, el dueño, digamos, del análisis sabe que las estamos haciendo, las personas del Blue Team también saben, si es que no pertenecemos ya a ese equipo, y pues ya tendrán algunas medidas preparadas en caso de que algo vaya mal. Siempre cuando inclusive lanzamos estos escáneres, pueden pasar cosas en donde las múltiples peticiones puedan tumbar servicios si no las sabemos configurar. Entonces a esto le llamamos, digamos, un enfoque de caja blanca. Y se diferencian de muchos otros, ¿verdad? Porque cuando uno habla de análisis de vulnerabilidades, insisto, la gente lo vende como pen test o como pruebas de hacking ético y no es así. Estas pruebas se diferencian de los análisis de vulnerabilidades porque son automatizados. Estos análisis generalmente se configuran a través de una herramienta y hay una serie de pasos, ¿no? Identificar mi objetivo, que de pronto ya deben ser bien conocidos, identificar mi objetivo, es recolectar la mayor cantidad de información acerca del target al cual le voy a hacer un análisis de vulnerabilidades, lanzar las herramientas que generalmente son automatizadas, ya tienen unos patrones, unas firmas en donde estos motores analizan si cumple o no con los criterios de una vulnerabilidad. Estas tardan minutos, a diferencia de otros pentest o otros ejercicios que miden, que buscan medir el riesgo, pues los otros pueden tardar días, pues horas, días, semanas, dependiendo de la complejidad y el tipo de pentest, caja negra, caja gris, etcétera. Son agendados y programados, como ya previamente les había indicado. Son pasivos. Aquí nosotros no buscamos romper ni explotar ninguna vulnerabilidad, simplemente las confirmamos. En muchas ocasiones no son confirmadas, simplemente pueden aparecer por allí falsos positivos, que es el siguiente. Reportan muchos falsos positivos porque el escáner evalúa ciertos criterios y si son, pueden ser posibles, cuando inclusive se arrojan los resultados de este escáner, allí relaciona que ciertamente o puede ser muy probable que esté pasando esa vulnerabilidad o no. ¿Qué pasa aquí también con los análisis de vulnerabilidades? Son idénticos. El mismo análisis que tú ejecutas para un target A, con base en los patrones que ya tiene definido el motor, pueden aparecer en un target B. Entonces, ya están parametrizados, ya están previamente configurados esos resultados. Y pues van a ser idénticos en el caso en el que tenga, por supuesto, las mismas brechas de seguridad, pero no va a tener ningún diferenciador, ¿vale? Y lo último, pues no hay explotación. Eso es lo que realmente difiere de de otras pruebas de, pues digamos, de seguridad. Aquí, pues, a ver, que no se intenta identificar si hay vulnerabilidades de día cero o brechas de seguridad que previamente no han sido identificadas, pues no habría cómo comprobarlas. Y generalmente, bueno, ya aquí en la gestión, vamos a ver, bueno, un proceso que aquí no quiero mencionar en el momento. Ahora quiero hablar un poco más de qué son los análisis, cuáles son los tipos de análisis de vulnerabilidades. Hay análisis de vulnerabilidades externos, internos, hay análisis de vulnerabilidades que se hacen a redes Wi-Fi o simplemente enfocados al propósito del target que yo estoy efectuando, que pueden ser basados en aplicaciones, basados en dispositivos de red, en dispositivos de comunicaciones, depende del foco que le queramos dar. Por supuesto, hay herramientas. En todos siempre hay un patrón, que es el que les acabo de decir, recopilar toda la información sobre la red a través de diferentes herramientas, identificación de brechas de seguridad. Aquí generalmente no se hacen pruebas manuales o digamos, lo más común es que aquí no se hagan pruebas manuales, pero yo les vengo a decir que más adelante en otra slide no nos podemos quedar
con esas, esos análisis o esos reportes que está generando el escáner, porque pueden ser falsos positivos. Entonces, pues poner aquí a otra persona que corra un programa no haría ninguna diferencia si yo, como responsable de la seguridad o pentester o analista de seguridad, pues estoy al frente, ¿verdad? Hay que ponerle ese color y ese sazón de, oiga, que al frente haya una persona que al menos está diciendo si esto sí puede ser comprobado mediante una posible explotación o no. Entonces, pues básicamente, si estamos rastreando o haciendo un análisis de vulnerabilidades desde un entorno externo en donde no tenemos acceso a la red interna, pues vamos y hacemos un, digamos, un análisis previo y buscamos información a través de herramientas SOCIM que nos permiten identificar cuáles son los rangos de IPs, cuáles son de pronto los correos que se están manejando, el servidor del correo, etcétera, identificar debilidades en los servidores web si existen y que están expuestos a Internet. ¿Podría uno hacer un tipo de análisis de vulnerabilidades externo? Por supuesto, aquí sin romper ni penetrar ningún tipo de sistema de información. Ah, ya vienen los análisis de vulnerabilidades internos en donde yo como responsable o pentester o analista de seguridad debo hacer en mi cronograma de análisis de vulnerabilidades, si es que la entidad lo tiene. Entonces se hace un mapeo del descubrimiento para identificar lista de los nodos activos. Aquí es muy común identificar que la gente o las empresas, las entidades, no tienen idea de lo que tienen conectado a la red. Y no que esté publicado necesariamente, sino que está dentro de su red interna, dentro de sus VLAN que están controladas por operaciones, por áreas, bueno, la estructura jerárquica que hayan decidido. Y resulta que encuentran servidores de pruebas que hace años alguien creó para probar un campo en específico y dejó allí olvidada y esa máquina ya sigue generando gastos de energía, de internet, etcétera, y está ya olvidada, sin ser actualizada en su, de pronto, base de datos de dispositivos, en su CMDB. Entonces, vale, para eso también sirve realizar análisis de vulnerabilidades internos. Entonces, aquí básicamente se utilizan diferentes herramientas como, qué sé yo, NMAP para descubrir cuáles son los servidores, equipos, dispositivos que están dando una live y que están diciendo acá, oiga, aquí estoy yo, mira y te mando un paquete para que sepas que aquí estoy yo, que están a la escucha. Y bueno, también sirve para identificar cuáles son esos segmentos de red que están por allá olvidados en el firewall, en donde uno va y mira y tienen 55.520 reglas en el firewall. Y como han habido administradores en diferentes épocas y en diferentes momentos de la vida del firewall, entonces hay reglas que no se tocan simplemente porque no se sabe si funcionan o no. Y en caso de que apaguemos la política en el firewall, pues se puede caer la operación de X servicio. Entonces, lo que funciona bien es dejémoslo quietico, ¿verdad? Eso tiende a pasar. Entonces, para eso también sirven esos tipos de análisis. Vulnerabilidades de seguridad para medir el estado o si el estado o el nivel de riesgo de nuestras redes Wi-Fi. Hay herramientas también y hay análisis, digamos, manuales que se pueden realizar. A veces los filtros de proxy no funcionan, o a veces hay brechas de seguridad en esas listas de control acceso. A veces no se tienen controles sobre las IPs que se conectan a las redes Wi-Fi, y desde allí uno empieza a ejecutar un análisis de las brechas de seguridad que tiene, ¿vale? Sin llegar a explotarlas, porque ese es el objetivo de este ejercicio. Sin embargo, a veces uno se plantea, oiga, ¿realmente no explotar una vulnerabilidad? O sea, ¿realmente vale la pena contratar un servicio de análisis de vulnerabilidades sin que haya una explotación o sin que haya un vector de compromiso en donde yo pueda identificar cómo una persona, un atacante puede romper mis sistemas de información? ¿Cumplirían con todos los objetivos o no? Y finalmente, pues son los análisis de vulnerabilidades basados pues en aplicaciones, que estos son los más comunes, ¿no? Muchas veces se contratan servicios específicos para, oiga, este es mi portal transaccional, mire a ver qué encuentra. Y entonces se convierte en que yo estoy
parcializando los niveles de seguridad por cada uno de los activos que yo tengo en la organización. Y el pentester también está entonces teniendo una vista cegada y muy limitada si está de pronto evaluando el nivel de riesgo por aplicación y no en un sentido holístico, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos diferentes herramientas que ahorita las vamos a ver. Allí uno puede identificar servicios desactualizados, librerías en el software que se están haciendo, que están haciendo uso y están publicadas como information disclosure, como lo dice el OWASP 10, en donde dice, oiga, usted no revele las versiones de los paquetes o de los sistemas de información que usted está incluyendo dentro de sus aplicaciones. Evite publicarlos porque, pues hoy puede haber, no puede que, no sé, una vulnerabilidad al jQuery, ¿no? Pues tengo la última versión a hoy, 8 de julio, pero mañana 9 puede salir un 0 day y si yo ya sé que tengo la 3.0 y ahorita está y sale, no sé, y ahorita estamos en la 4 y sale una vulnerabilidad en mi última versión, entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, ese análisis de la vulnerabilidad también funciona en torno al tiempo y al momento en el que se hace el análisis. Bueno, y por supuesto, pues en el top 10 también nos regalan un tool de herramientas para hacer análisis de vulnerabilidades. Aquí ya venimos un poco a cuáles. Aquí pueden haber N, hay 1000, hay 25.000, hay herramientas también que uno crea o hay scripts que uno automatiza para que esto pues lo haga en el menor tiempo. Eso lo da la experiencia, el conocimiento en programación y demás. Pero estos son los básicos. Cada uno obviamente tendrá sus preferidos. No le gustará alguno de los que están mencionados acá. Es válido. Esto es un, digamos, un nivel básico para una persona que a hoy no sepa cómo empieza, pues venga, mire acá, vaya a Google, en Google le van a decir, mire, estas son las herramientas que hay, pueden haber más, pueden haber menos, empiece con estas, si no sabe o si ya tiene un nivel un poquito más elevado, también funciona, ¿verdad? Siempre para todos los escaneos, digamos, para identificar hosts, identificar servicios, identificar si una vulnerabilidad, por ejemplo, con Metasploit, perdón, uno puede identificar si ese exploit es susceptible a ser explotado a través de un payload específico que ya está allá cargado en la base de datos de MSF, ¿correcto? NMAP, pues es la herramienta, es como el llavero que tiene uno como analista de seguridad en el bolsillo, no lo debe dejar para nada, porque es una herramienta que es multigeneracional y sirve en cualquier momento, para cualquier reconocimiento. NMAP es muy importante. Y también pues tiene sus propios scripts, ya que evalúan niveles de seguridad, etc. OpenBAS. OpenBAS es una herramienta de código abierto que está en sus Linux. Si de pronto tienen un laboratorio con el que hacen análisis de vulnerabilidades, aquí ya desde el punto de vista de quien ejecuta el pentest, por supuesto, estamos teniendo diferentes vistas, así que no se me pierdan. La vista desde el negocio y la vista desde el pentester, quien ejecuta esos análisis. Entonces, cuando tú eres el que va a hacer ese ejercicio, entonces, pues aquí encuentras estas herramientas. Y pues OpenBAS es una herramienta de código abierto donde puedes lanzar, es un escáner de vulnerabilidades como Nessus, como Acunetix, como OpenBAS, como OpenBAS, como Qualys, etcétera, en donde pues otros son pagos. Aquí otra cosa es que esos motores cuando son licenciados tienden a ser muy costosos y en algunos casos el valor incrementa dependiendo de la cantidad de targets o de la frecuencia con la que tú vas a ejecutar esas pruebas. Entonces, pues cuando hay dinero y se puede invertir, no hay ningún problema. El problema está cuando las organizaciones no tienen presupuesto para comprarse la herramienta, entonces hay que acudir o a empresas que lo hagan o a herramientas open source que le permitan a uno hacer este tipo de análisis. Tenemos por otro lado NetScan Tools, un set de scripts que le sirven a uno para identificar debilidades y el Qualys, que también es un tema, es un motor ya pago
Pero aquí, importante, si tienen ustedes correos institucionales de sus universidades, pues pueden adquirir esa versión community y pueden tener acceso al motor de análisis de vulnerabilidades, el cual funciona muy bien. Les permite escanear al menos un target de una aplicación, hacer análisis de vulnerabilidades a una aplicación, o instalarse el appliance virtual para hacer ya diferentes análisis, hasta 16 creo que pueden mantener allí. Funciona por un año, entonces así que está bastante bueno si estamos aprendiendo, ¿verdad? Ya vienen escáneres de aplicaciones como Dirtbuster, Nikto, que es un análisis de, es un escáner para, es exclusivo para aplicaciones. A veces a uno le preguntan, oye, si quiero analizar mi sitio web, ¿me sirve OpenBAS? Bueno, pues es que OpenBAS está más enfocado en hacer escaneos en infraestructuras, en el host como tal, en puertos abiertos, más no en identificar brechas de seguridad que están en las aplicaciones web. Entonces, pues aquí está, que no, pues ese es otro imperdible, el BARP Suite. Hay una versión también que es community y hay una versión profesional, y en la profesional, pues por supuesto que hay más atributos y más componentes que le ayudan, le facilitan la vida al pentester, ¿verdad? Por supuesto que uno no debe basar los resultados en las herramientas, pero aquí estamos hablando desde el análisis de vulnerabilidades y aquí hay un alcance. Si estuviéramos hablando de un pentest, pues sería otra la historia y estaríamos hablando de otras también herramientas, ¿correcto? O WhatsApp es como la versión open source del BARP Suite, entonces pues está al alcance de cualquiera si tienen un laboratorio con Linux, con Kali Linux, con Parrot también está. Y bueno, pues esas son las herramientas que uno podría utilizar si va, digamos, a auditar un sitio web, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces uno cuando va a hacer auditoría se encuentra con que la arquitectura de la aplicación está desarrollada en, por ejemplo, en WordPress o en alguna plataforma de gestión de contenido, pues que sabemos por historia, por experiencia, que tienden a ser vulnerables en el tiempo si uno no está haciendo una correcta jardinización, ¿correcto? Entonces, pues a estos es, digamos que son muy atractivos para hacer pruebas de seguridad. Son la verdad. A ver, ya hay hasta un escáner que es WPS Scan, YumScan. Hay otros muchos, insisto, pero también sirve. Y pues a Connectix Web es una licencia, eso también es una herramienta paga que nos sirve para hacer eso. Ya si vamos a ver, ejemplo, cuando queremos hacer también análisis más especializados, más enfocados, porque ya tenemos un target, ya sabemos qué está corriendo en el target, qué servicios tiene, cuáles son sus puertos. Sa Identificamos que tiene un certificado de SSL, pues hoy queremos saber cuáles son las debilidades que tiene intrínsecas el certificado. Puede tener algoritmos de encripción que ya están deprecados, entonces puede hasta estar usando un SSL y hoy estamos utilizando TSL versión 1.2 hacia arriba, las demás ya están deprecadas porque ya son vulnerables. Entonces, pues en su Kali también pueden encontrar un SSL scan y ponen el puerto porque el certificado también no puede estar solo instalado en el 443 o en el servicio web, sino también a veces los sysadmin instalan esos certificados para conexiones RDP. Y desde allí también se pueden ejecutar otro tipo de análisis, sobre todo para denegación de servicio. Ahora, que ya identificamos que en el servidor está el protocolo SMB y pues que funciona como directorio activo, entonces vamos a mirar si podemos identificar cuáles son los usuarios que están creados en una GPO o si ese directorio activo está bien configurado o no, pues utilizamos herramientas como en un For Linux o SMB Client, ya son específicos para el servicio que queremos auditar, si es que hemos llegado a un nivel en el que ya identificamos eso. O pues también hay escáneres a nivel de red, como Wireshark, Kismet,
Para identificar o vulnerar sitios o portales Wi-Fi, está toda la suite de CRAB, Hashcat para buscar los hashes, identificar las contraseñas, etc. Entonces, entre escáneres hay como sabores y colores, ¿vale? Bueno. Entonces, aquí a este punto de nuestra charla, pues ya sabemos qué es un análisis de vulnerabilidades, cuál es la diferencia de otros análisis, cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Insisto, esto no es una conversación para gente experta y que ya diseñe sus propios scripts y que vaya más allá a un pentest, a una prueba, a un red team, ¿no? Por eso lo he llamado blue team, porque nos concentramos aquí en cómo desde mi rol como especialista en seguridad de la información, puedo identificar o puedo hacer análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Aquí, el tiempo al final, y más con mi tema del internet, pues no da para hacer una prueba de escritorio en donde hagamos un análisis de vulnerabilidades a un target, montándonos un laboratorio para ver qué resultados da, si es que aún no han tenido accesos a identificar o a tener un reporte, un análisis de vulnerabilidades. Este es uno, hay muchos, miles. Aquí yo traigo dos específicos de lo que es el análisis de vulnerabilidad, el informe. Aquí también importante, uno en la herramienta, en el motor que esté haciendo el análisis de vulnerabilidades, puede configurar, puede, digamos que, adaptarlo a las necesidades que uno requiera y no dejarlo por default. Porque por default, asimismo, arroja resultados por default. Entonces, entre más personalizado esté el escáner, el objetivo, pues mejor van a ser los resultados que podamos obtener. Es decir, darle un nivel no tan básico al escáner, porque a veces ni siquiera se hace eso. Pues se prende, se levanta el servicio del escáner, córrale a la X, a X y P y ya está. Venga el resultado. A ver, que de eso tampoco se trata. Entonces, pues bueno, aquí, a ver, que aquí viene la segunda parte de la charla y es hacia donde los quiero llevar y es, ¿qué hago con este análisis de vulnerabilidades? ¿Está bien lo que hoy estoy entregando o puedo mejorar esos resultados? Entonces, pues por supuesto que el resultado muestra cuál es la severidad de 1 a 5 de las vulnerabilidades que estoy encontrando frente al target o los target. Aquí uno puede escanear o una IP o un segmento de IPs o diferentes IPs random que yo quiera que estén en diferentes lugares y, digamos, resumirlos en un informe. E igual es customizar tanto como ustedes quieran el escáner. Vale, entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que encontró el resultado de este ejemplo, es que hay 63 vulnerabilidades y que de esas 63, pues promediando hay un riesgo de nivel 3.0 que aquí da alto. Aquí también copio la tablita. Y entonces, por supuesto, cada escáner de vulnerabilidades va a tener unas mediciones y unos criterios para los cuales es alta, baja, crítica, media, ¿verdad? Hay algunos que se alinean al CVV de Common Vulnerabilities de la NIS. Hay otros que no. Hay unos resultados en donde uno puede ver, ok, según el CVV3, esta vulnerabilidad es crítica porque ya les voy a mostrar cuál es esa metodología que es open source, que cualquiera que haga esto puede ir allá y revalidar si realmente esas vulnerabilidades se encuentran o no en ese estado. Y bueno, que aquí hay sabores y colores, se los ubica gráficamente. Realmente el reporte es espectacular. ¿Para qué nos decimos mentiras? Es espectacular. Pero que realmente mida el nivel de seguridad que tienen los sistemas auditados es otro tema, ¿verdad? Asimismo, ay, perdón. Esto es un resultado de Acunetix, en donde si se dan cuenta, entonces aquí hay un alto, medio, bajo o vulnerabilidades de tipo informacional. Aquí no me detengo en definirles qué es alto, qué es medio, qué es bajo, pues ya, sí, si tienen curiosidad, pues como les digo, cada motor
que hace este tipo de análisis, tiene parametrizados diferentes criterios. Y es aquí el quid del asunto, ¿verdad? Este es uno de Acunetix. Dice que es una, a veces clasifican las bajas como bajas y uno va y revisa el servicio y oiga, ese puede tener un nivel medio porque puede diseñarse un exploit para ese servicio en específico y al final subiría ese ranking. Estos son los resultados y esto es lo que generalmente se presenta al cliente que solicita el análisis, ¿no? O que si uno como pentester hace eso, pues bueno, pues de ahí deja mucho que decir. Entonces, bueno, aquí yo qué les traigo. Yo creo que ya para todos es bien conocido CVSS, el Common Vulnerability Scoring System versión 3.1. Había una 3.2, ahora pues digamos esta es la versión mejorada, en donde se evalúa. Entonces, ¿qué pasa? Uno, cuando ya obtiene estos resultados y como buen analista de seguridad, pues va y dice, oiga, resulta que me apareció, no sé, 60 vulnerabilidades, que algunas son críticas. Entonces, si la herramienta no lo trae configurado en sí, en su funcionamiento, pues yo, lo ideal sería coger esas vulnerabilidades y evaluar sobre lo que se conoce de la entidad, el contexto, el momento, si realmente ese valor que se le está dando a la vulnerabilidad es tratable o no. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿qué va a pasar de que usted después entrega el reporte, sea usted el que lo haga o sea la empresa que lo haga? Que la entidad va a decir, ok, de eso yo me quedo con las críticas que son las que me importan y las que más me causan ruido. Las medias y las bajas las dejo para despuesito porque tecnología no puede, porque no tengo gente que me remedie eso y ahí se queda la gestión de las vulnerabilidades. Insisto, esto es desde una visión del negocio. Entonces, si nosotros entregamos un producto donde decimos que una vulnerabilidad es baja por el escáner, pero si la reanalizamos y le damos un valor de la criticidad real, pues puede cambiar esa visión y por supuesto puede cambiar esas acciones que se tomen frente a lo que estamos identificando. Entonces, pues aquí es un framework abierto, lo pueden encontrar en la NIS, simplemente lo adapté, los derechos de autor, todos son de la NIS, del CVSS, allá ustedes pueden encontrar esta información. Entonces, ¿cómo uno debería reevaluar, recategorizar esas vulnerabilidades que está encontrando? Oiga, hay un scoring, desde ningún impacto, ninguna criticidad, esto se basa en la probabilidad de explotación y el impacto. ¿Qué tan posible es que esa vulnerabilidad pueda llegar a ser explotada? ¿Y cuál sería el impacto de que fuera explotada? Entonces, pues se evalúan, digamos, en un rango que empieza desde el 0 hasta el 10, en donde, pues, 0 no tiene, o sea, 0 pollitos, pues, 0 riesgo, 0 probabilidad de explotación, bajo de 0 a 3, 9, perdón, de 0, 1 a 3, 9, medio de 4 a 6, 9, alto de 7 a 8, 9 y crítico, pues 9 y 10. Entonces, esto es una calculadora. Allá ustedes pueden encontrar la calculadora, es súper bonita. Uno simplemente va escogiendo los parámetros que requiere para modelar su vulnerabilidad de acuerdo al target que está analizando y la evalúa en tres componentes muy importantes: la base, la temporalidad y el entorno. Entonces, la base es lo que esta vulnerabilidad ha representado. Entonces, ¿cuál es el vector de ataque? Si es a través de la red o si a través de la red usted tiene que llegar a otro target y escalar privilegios. Si el ataque es, si para explotar esa vulnerabilidad puede que la complejidad del ataque sea media. Si usted necesita un usuario o su usuario necesita, primero si requiere un usuario administrador o si requiere la interacción con un usuario, cuál es el alcance, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si usted está afectando, por ejemplo, si es una vulnerabilidad de criptografía porque la identificó en el uso del certificado seguro, entonces la vulnerabilidad puede estar enfocada a denegación de servicio por el uso
de X componente. Entonces, ahí qué estaríamos afectando: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Si la vulnerabilidad atañe a un ataque de DOS, pues oiga, sería la disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí uno selecciona el tipo de vulnerabilidad o el tipo de alcance que le damos a esa vulnerabilidad, la temporalidad. A hoy. Entonces, a hoy, 8 de julio, hay un exploit publicado. ¿Hay un exploit? Ok, ese exploit está publicado, está al alcance suyo. Usted puede diseñar un script para que suba un payload que usted ya tiene previamente creado de otro ejercicio que usted hizo. Ya existen remediación, o sea, puede que el proveedor, el dueño, el fabricante ya haya sacado, como pasó con WannaCry y Eternal Blue, donde Windows ya había publicado el parche, entonces ya estaba la remediación. Entonces puede que sí a hoy o puede que no. Y pues si afecta a la confidencialidad, allá ustedes van a encontrar unos atributos que ustedes simplemente seleccionan y él mismo va calculando. Y el entorno, aquí esta dimensión del entorno es lo que significa ese target para la organización. Entonces puede que ustedes les estén analizando el portal de, no sé, la intranet, donde se comparten las comunicaciones internas de los funcionarios. A ver, que si se me cae, de pronto la criticidad de ese activo pues no es alta, ¿verdad? Entonces pues va a disminuir ese impacto, porque es un target que está interno, que solo se comparte información que no es de tipo sensible. Entonces pues allí evaluamos. ¿Cuál es el vector de ataque? Los mismos atributos que vimos anteriormente, pero estos basados en el entorno. ¿En dónde estoy parado? Porque ese target no es lo mismo que si voy y evalúo el centro de transacción, el portal de transacciones de la entidad, ¿correcto? ¿Cuáles son los requisitos de seguridad, requisitos de disponibilidad y los mismos atributos que seleccioné, pero en este entorno, en esta dimensión, basados en el entorno? Al final de este ejercicio, ¿qué va a pasar? Que te va a dar un score que puede ser muy diferente al score que te dio el escáner de vulnerabilidades. Y aquí tú ya le estás dando un valor a tu trabajo, porque estás tratando de identificar si esa vulnerabilidad puede ser explotable. Y bueno, es importante también aclarar que hay un ciclo de vida de las vulnerabilidades. Y esto no solo se trata de ir a romper, a escanear y ya listo, que se acaba mi tarea, no. Esto, como siempre, como yo siempre lo digo, tiene un ciclo y la vulnerabilidad no se acaba cuando yo la identifico. La vulnerabilidad se acaba cuando yo la remedio, la pongo en producción y vuelvo y testeo, porque de eso se trata. A uno como analista de seguridad le da risa que tecnología le dice, oiga, ya parché, y va y lanza y vuelve a hacer sus pruebas y oiga, lastimosamente no ha parchado. Y pues, o las remediaciones o las actividades que implementó para remediar no fueron efectivas. Entonces aquí ya pasa y a veces también pasa, les digo, por eso lo puse como desde el Blue Team, porque a veces la misma gente que identifica es la que parcha. O puede ser que el área de seguridad esté identificando y le boten la pelota al área de tecnología o a la gente de tecnología, al que está aquí viendo esta charla y dice, oiga, si eso me pasa o le pasa a la empresa a la que yo trabajo, o cuando entré a trabajar y cuando esté en este medio, pues me va a pasar, porque esto es algo que ha pasado en el tiempo y hoy se está identificando más. Y es la misma velocidad con la que identifico, será la misma velocidad con la que parcheo. Porque, ¿qué pasa? ¿De qué le sirve a una decirle al cliente, mire, usted tiene 125 mil vulnerabilidades, perdón? Pues de esas 125 mil, yo solo voy a parchar 10 inmediatamente porque puedo, porque no me implica cambiar de versión de servidor, subir la versión actual de la base de datos, del motor de base de datos, entonces puedo. Entonces, traigo acá este meme porque es algo así. Cuando uno desde Blue Team dice, mí, o sea, yo parchando vulnerabilidades. Yo quiero llegar al 100%, pero es como si voy subiendo la montaña y ya veo la cúspide y creo que estoy 5 montañas más atrás. Y es, ya casi voy a llegar, ya casi voy a llegar y al final no estás remediando. O sea, todo esto que estás haciendo, lo estoy tirando a la basura. Hay un reporte bien interesante
del Saintia Institute, en donde hicieron un estudio acerca de este proceso de análisis de vulnerabilidades. Y dice que casi que el 25% de las vulnerabilidades permanecen abiertas durante todo el año. A veces se convierte en un quit que tú identificas en un primer scan y luego vuelves a lanzar el retest, el famoso retest que uno a veces también como proveedor de servicios le dice, oiga, como valor agregado le voy a dar un retest porque yo sé que usted no va a poder parchar eso en 6 meses. Bueno, pues eso es el modus operandi de estos análisis. Y pues el medio tiempo de reparación, o sea, de remediación de las vulnerabilidades, es de 7 días mínimo. Y esto se convierte en algo que uno dice, ¿dónde está la gestión de las vulnerabilidades? Entonces, las capacidades ya no deben centralizarse en identificar esas vulnerabilidades, sino en remediarlas. Claro que si nosotros solo nos contrataron para identificarlas, bueno, pues chao y te peinas. El problema es para el Blue Team cuando tiene que mirar qué hacer con esas brechas de seguridad que le identificaron. Entonces, si quieren detallar más acerca de ese estudio, que no es mentira y es la realidad de lo que pasa en la industria, ahí les dejo también la referencia. Pero entonces, bueno, aquí no se trata de generar alertas, no entren en pánico. Sin embargo, sepan que cómo es el movimiento, cómo es el modus operandi, cómo es la gestión. Y aquí les traigo pequeños apartados de ese reporte que son muy interesantes. Entonces, allí dice, por ejemplo, que el tiempo medio de remediación de las vulnerabilidades cuando se identifican que son de sistemas operativos de Microsoft es 15 veces más corto para las de Oracle, IBM, Hewlett Packard. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes sabrán que Microsoft cada martes publica los parches de seguridad para todos sus sistemas, para todos los sistemas operativos, así que puede ser esa una razón, puede ser otra que y que es muy curioso, ¿no? Porque uno va a ver esa gestión de la implementación de la remediación y los más parchados son los de Windows. Uno, pues porque Microsoft tiene estrategias para publicar parches y que todos los martes aparezcan. Y otra, porque remediar los Linux es un poco para gente o sysadmin más especializados. No todos los sysadmin manejan sistemas operativos Windows. Y dependiendo del sabor del Windows, pues también no es tan fácil parchar. Bueno, aquí no me detengo porque creo que ya se me está agotando el tiempo. Entonces, les dejo estas. Por ejemplo, la mayoría de las empresas no pueden o apenas pueden mantener el ritmo de explotación de vulnerabilidad. Ay, perdón. Y si aquí hay que reflexionar en algo. Si es así, para las vulnerabilidades que ya están publicadas, que ya hay exploits rondando en Internet de acceso libre, ¿cómo serán más aún para las vulnerabilidades de día cero? A veces puede que porque recibí una alerta del CECIR del gobierno, porque recibí una alerta de mi SOC, empiece a remediar más rápido, pero no siempre pasa lo mismo. Las de la salud, las entidades de la salud tardan menos tiempo, 5 veces, digamos, son 5 veces más lentos en remediar. ¿Por qué será? Bueno, pues ahí se los dejo para su reflexión. Hoy en día ya hay soluciones y controles informáticos que nos permiten a nosotros parchar un poco más rápido y quitarnos este problema que estamos identificando cuando ya tenemos la papa caliente, se me está quemando la olla, se me está regando la sopa y no sé qué hacer con todas estas vulnerabilidades. Entonces, aquí viene la evaluación de esas capacidades en la gente que tengo, en las herramientas que tengo y aparecen soluciones que la industria ha creado para hacer que no nos duela la cabeza y es, oiga, parché, hay parcheo virtual, hay el famoso virtual parching, uno de los que a mí me parece muy interesante es el de Trend Micro, que se llama Deep Security, en donde tú aíslas digamos, el sistema operativo que es vulnerable, le customizas unas políticas y unos indicadores de compromiso a los que se puede ver envuelto y lo dejas como aislado. Oiga,
esto no estoy parchando, no estoy aplicando porque no puedo subir el sistema operativo, pero lo tengo customizado, lo tengo protegido, estoy identificando amenazas porque también sirve para identificar amenazas a ese sistema operativo y en cierta manera tengo una medida de protección y he disminuido mi nivel de riesgo. Entonces, tenía un nivel de riesgo, el riesgo inherente cuando apliqué la vulnerabilidad se disminuye y ya me queda un riesgo que la entidad está aceptando si estoy desde el equipo del Blue Team, de seguridad informática, de aseguramiento tecnológico, cualquiera de las áreas y sabores que ustedes llaman a quienes hacen actividades de Blue Team. Entonces aquí, aparte de estas herramientas, pueden haber otras, yo conozco esa, pues está también, hay estrategias para abordar este tema de vulnerabilidades que son o que pueden llegar a ser, por ejemplo, brigadas de parcheo, brigadas en donde todos los cambios se suben en un ambiente controlado y pues se reduce el tiempo en que la vulnerabilidad está abierta. Porque una cosa es la vulnerabilidad que yo acabo de encontrar para mi sistema unificado y otra, cómo eso puede convertirse en un vector de ataque llegando a través de otros componentes de la red o etcétera. Entonces aquí hay una serie de alternativas, lo que les digo, brigadas de parcheo, contratar a gente externa que venga y me parche esto que puede estar en riesgo. Escaneo con agentes, bueno, etcétera. Aquí hay unas capacidades que yo puse y que son extraídas de la guía de Enterprise Patch Management Technologies de la NIS. Allá también hay un compendio de información que puede ser muy útil si usted si usted es el líder de seguridad y que tiene que parchar, o si usted es el pentester o el analista de seguridad que tiene que remediar. Pues allá le dice cómo. Ya la vida nos ha facilitado gente que ha hecho lo que nosotros estamos haciendo, pues no me voy a inventar la rueda, me voy a leer lo que ellos han hecho. Así que lo pueden encontrar. Y bueno, pues después de todo esto, ya les he hablado del retest, es hacer los mismos, es tratar de crear el mismo escenario con el que fue probado una vez, volver a crear ese mismo escenario, verá qué resultados arroja. Créanme que está comprobado que casi el 70% o el 50% vuelven a salir o aparecer las mismas vulnerabilidades. Y bueno, ya con esto voy acabando nuestro pequeño espacio con este tema que me pareció importante compartir y quitar un poco el foco de que con un análisis de vulnerabilidades podemos identificar realmente el nivel de riesgo. Puede que nos quedemos cortos o no, ustedes ya sacarán sus propias conclusiones y cómo evitar que la aplicación de botón gordo se convierta en un problema para mí y no realmente le esté dando un valor a mi conocimiento y a mi título de analista de seguridad. Aquí esto es una visión para la gente que está detrás de los equipos de Red Team. ¿Cuáles indicadores me podrían servir? Porque esto es otro tema que uno encuentra mucho en las compañías y es que tienen indicadores que miden la gestión de las vulnerabilidades y siempre están rojo porque nunca pueden cumplir, porque dicen yo voy a parchar en 15 días las críticas, en un mes las medias y en 6 meses las altas y nunca están cumpliendo porque sus capacidades y sus estrategias no sirven. Entonces hay que formular un marco de trabajo que permita seguir una metodología. ¿Verdad? Porque esto no es solo ir a lanzar el escáner, esto es una metodología. Identifico, informo, trato la vulnerabilidad, la remedio, hago un retest y vuelvo, identifico, pruebo, etcétera. Es un ciclo de vida de la gestión de las vulnerabilidades. ¿Cómo puedo identificar si ese proceso realmente está siendo efectivo con mediciones que me digan a mí la realidad y no que siempre esté en rojo mi indicador? Cuando yo tengo que cumplir sobre todo con resultados a entes regulatorios, a las superintendencias, a quien me está vigilando el negocio, pues bueno, aquí hay unos que también están publicados en la NIS, en la 840, en la revisión 3, allá pueden encontrar esta bibliografía, en donde le dicen con qué frecuencia se comprueban los hosts que buscan
las actualizaciones faltantes. Esto es otro quid del asunto. Resulta que van y lanzan los escáneres de vulnerabilidades, un host de la DMZ A, otro servidor de la DMZ B, otro, una impresora, qué sé yo, de la DMZ C, y entonces así dicen, pues no, yo mezclo los targets, mezclo mis ubicaciones y ahí ya yo creo que me da un nivel de riesgo. Y eso es un error porque tú puedes ser tan de buenas que escogiste el que está vulnerable o tan de malas que escogiste el que está bien hardenizado y que es un activo crítico. Entonces, a veces segmentar también esos targets puede convertirse en un problema y puede sesgar los resultados del nivel de riesgo. ¿Con qué frecuencia se actualizan los inventarios de los activos? La CMBD, lo que les decía en un principio. Si es que yo tengo, no sé ni qué tengo en mi red conectada y no sé qué está live o qué no, etcétera. Este tipo de indicadores, cuál es el tiempo mínimo, promedio, máximo en aplicar parches. Otro tema importante aquí es que a veces los procesos de gestión de cambios tienden a obstaculizar las implementaciones a los parches. Entonces, yo no puedo parchar esto, sino hasta el martes siguiente que hay un comité de cambios y me avalan el paso a producción, porque ya lo probé pruebas y entonces lo va a subir a producción, pero eso solo está aprobado una vez al mes y entonces hasta el otro mes puedo. O en diciembre o los finales de mes cuando la operación está full o estoy cerrando el año o contablemente o etcétera, cualquiera que sea el escenario, no puedo. Entonces se me quedan 3 o 4 meses las vulnerabilidades identificadas y no hago nada. Estos son todos casos de la vida real, no me estoy inventando nada. Y si ustedes han tenido la oportunidad de participar, pueden estar ustedes reflejándose en esto que les he venido a compartir. ¿Qué más? ¿Qué el promedio? ¿Qué porcentaje de hosts están completamente parchados? ¿En qué momento? ¿Qué porcentaje de parches se aplican? ¿Qué ahorros de costos he logrado? Lo importante de esto es al final mostrarle a la alta dirección, al boarding, cuál es el retorno a la inversión que están recibiendo si estoy haciendo este tipo de ejercicios para que ya después no me aplique, no me autoricen solo un análisis de vulnerabilidades, sino unas pruebas de retina en donde yo no doy nada y miren cómo entren. O sea, al final todo es un balance del costo-beneficio y cómo yo puedo implementar este tipo de ejercicios para que me dé una visión holística del nivel de riesgo de mi organización. Y bueno, finalmente, ¿qué porcentaje del presupuesto del sistema de información de las agencias, entidades, dedica a la gestión de parches? Si yo tengo plata para parchar o no. Si no, bueno, pues asuma el riesgo y péguese una oración y viva pegado al cielo para que no les pase nada. Y ya finalmente, con algunas conclusiones que se las dejo para su conclusión y para su revisión, para que lo piensen, si realmente hacer un análisis, si de realmente se debe hacer solo un análisis de vulnerabilidades a los hosts, a los activos más críticos o no, si se debe hacer a todos los activos de la organización o si no debo hacer un análisis de vulnerabilidades y enfocarme por hacer otro tipo de test. Y sobre todo acá me faltó una, estoy haciendo un análisis de vulnerabilidades de botón gordo o le estoy dando un valor agregado a lo que por el alcance es un análisis de vulnerabilidades. Y bueno, con esto finalizo. Muchas gracias por su atención y espero que algo de lo que les haya mostrado hoy les sirva para su cotidianidad. Natalia, sí, acá estoy. Sí, dale. Lady, muchas gracias. Ya se escucha, ¿no? Sí. Sí, súper. Muchas gracias, Lady, por esta presentación fantástica, detallada. Nos ha quedado muy claro lo que son los análisis de vulnerabilidades con muchos ejemplos y muy aplicados. Súper interesante, fantástico. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de parte de Sandy Palma, y él quiere saber cuáles son las principales debilidades o errores a nivel de infraestructura que tú has encontrado en los análisis de vulnerabilidades o auditorías que has realizado.
Bueno, aquí indudablemente siempre, siempre, siempre son puertos abiertos desatendidos, en donde puede uno encontrar conexiones RDP, o sea, puertos abiertos para conexiones RDP. Otras de las pruebas que hemos realizado y que hemos encontrado que son muy comunes, y es cuando uno está auditando targets como directorio activos o, sí, sobre todo directorios activos, y prueba las vulnerabilidades o prueba los exploits, simplemente testeando si es vulnerable o no esa versión de SMB al exploit que está publicada allí. De una, simplemente comprobarlo, aparecen todos los usuarios que están publicados en las políticas. Entonces, para resumir, siempre son malas configuraciones que se hacen desde los sysadmin. Algunas por desconocimiento, otras por descuido, pero en la mayoría es falta de jardinización. Excelente, muchas gracias, Leti. ¿Vale? Muchas vale. Gracias y muchas gracias por tu presentación, por haberte tenido acá. Ha sido un honor con toda la experiencia y el currículum que tienes, así que muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a continuación.